Estamos ahora en esta sección especial, este trabajo especial que ha preparado nuestra compañera Patricia Dipré sobre la innovación. Hablemos de las patentes. En República Dominicana hay 40 patentes registradas. Es la información que me envía Patricia a esta hora. Es la segunda entrega de esta serie especial. Veamos lo que nos tiene Patricia. Hola. Saludos, muy buenas noches. En los últimos 5 años, la entidad protectora de la propiedad intelectual ha duplicado el registro de iniciativas para la innovación. Veamos. De acuerdo con una normativa a nivel global, la comercialización de patentes no está permitida fuera del territorio de origen. Las pocas patentes registradas en República Dominicana han sido referentes para la solución de varias situaciones. Desde el año 2000 hasta la fecha, 2019, tenemos cerca de 40 patentes a nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que obtuvo una patente en República Dominicana, el derecho exclusivo es solamente para el territorio donde obtuvo la patente. Según la ley 2000, que protege la propiedad intelectual, para el desarrollo de un proyecto de innovación, el Estado costea el 90% en cuanto a logística de registro. Es un proceso muy simple, solamente si usted es inventor nacional o residente, usted deposita una comunicación donde dice que no puede sufragar los gastos y se le hace su descuento de hasta un 90%. En tanto, en el ITLA se le han dado continuidad a proyectos autorizados por ONAPI y que han logrado diversificarse. El último que organiza ONAPI de Fomento a la Innovación, los ganadores son egresados nuestros, ingenieros de mecatrónica, crearon una máquina que siembra 100 semillas por minuto. Para patentar una iniciativa se deben agotar varios procesos. Primero, someter una solicitud y explicar la solución al problema. Realizar un trabajo de campo consistente en búsqueda de inventos similares. Y por último, el inventor debe demostrar que la idea es innovadora. La industria amplía los niveles de competencia en proyectos de innovación en los países de la región. Según datos recogidos por la revista Forbes, 4 latinos han puesto los ojos del mundo en sus países con proyectos de este tipo. El primero de ellos es el GenLeaf, en el que un grupo de investigadores desarrollaron un mecanismo para realizar diagnósticos más certeros a través del análisis del genoma humano y fue concebido en Uruguay. Seguido por un proyecto de multidoctores que busca crear herramientas para conectar a pacientes con los especialistas médicos, concebido en Ecuador. Además del DIFACON, un proyecto que permite reconstruir con fibra de carbono las bicicletas, ideado en Costa Rica. Y por último, el transporte más ágil, diseñado en Perú y consistente en una aplicación donde aparecen monitoreadas las rutas de transporte de la ciudad para que los usuarios puedan conocer de forma rápida cómo llegar a su destino. En el país, las universidades y centros educativos compiten de manera férrea para lograr un nuevo giro a proyectos asociados a la contaminación vehicular, seguridad cibernética y belleza. En los próximos meses se implementará un programa de capacitación a 400 maestros en realidad virtual patrocinados por la Presidencia de la República. En nuestra próxima entrega de los reportajes especiales Invención y Creatividad Dominicana, conozca el esquema de operación de los denominados makers. Buenas noches.